Honor Magic 4 series phones are equipped with the newly upgraded camera system, which can achieve full lens engagement and full focal length coverage. When taking wide angle photos, the main camera and the ultra wide angle camera are activated simultaneously. Hola amigos de TechCetera, las sorpresas de Honor no paran. Y por eso David está nuevamente aquí, nos va a contar qué nos trajo esta vez. Estimado Felipe, amigos de TechCetera, es un verdadero placer estar aquí por fin en persona, no de forma virtual, sino estamos en la bellísima Bogotá y tuve el placer de traer directamente desde Barcelona, tan solo unos días después de haber lanzado en el Mobile World Congress 2022 la nueva serie Magic 4 de Honor. Este dispositivo, el dispositivo insignia, el Ultra Premium, la joya de la corona de Honor, que es el Honor Magic 4 Pro, para que justamente ustedes, antes que nadie, puedan conocer sus características principales. Fantástico, David. Primero, ese arreglo de cámaras, que es lo que salta a la vista. Cuéntanos un poco qué tiene, porque es grande, es atractivo, mejor dicho, seguro hay mucho secreto detrás. Bueno, querido Felipe, es muy peculiar que lo menciones porque justamente es lo primero que nos llama la atención del dispositivo, aunque tenemos avances increíbles en la parte posterior con las cámaras y en la parte frontal con la pantalla, que ya tendré la oportunidad de comentarte. Resalta este módulo de la cámara porque es uno de los iconos del diseño de Honor. A este módulo de cámara le llamamos el ojo de la musa. Es por dos razones muy sencillas. ¿Qué es lo que inspira una musa? Inspira la creación, ¿no? Cuando nosotros vemos este módulo de cámara tan robusto, inmediatamente, sobre todo con el módulo de cámara frontal, que ya te contaré las especificaciones, lo primero que queremos hacer es tomar este dispositivo y salir a grabar video y a tomar fotografías. Incluso, ya lo hablaremos a detalle, pero este dispositivo es de los únicos en la industria que nos puede dar un flujo de trabajo de cine con inteligencia artificial por completo. Podemos hacer películas a nivel Hollywood con este dispositivo que tengo en la mano, pero ya lo veremos a detalle. Este ojo de la musa no nada más nos habla de la inspiración, también nos habla de la simetría. Como puedes ver, tenemos aquí en el centro nuestro objetivo telefoto periscópico de 64 megapíxeles que tiene 3.5 aumentos ópticos y hasta 100 aumentos en digital, todo con estabilización óptica de imagen, estabilización por hardware. Y te vas a dar cuenta que flanqueando esta magnífica óptica telefoto tenemos otras, otros sensores, otras cámaras. Vamos a tener aquí, de este lado, como pueden ver, un gran angular de 50 megapíxeles, optimizado, por supuesto, con un gran sensor de 1 sobre 5.6 pulgadas. Tenemos otro sensor ultra gran angular, con un grado de visión de 122 grados, también de 50 megapíxeles. Acá tenemos un sensor de profundidad, un time of flight, que le llamamos, que es para, obviamente, el modo retrato y para tener la información de profundidad al momento de hacer foto o de hacer video, por supuesto. Además de un sensor de enfoque láser, un sensor rapidísimo. Y tenemos de este lado nuestro sensor anti-flicker o anti-parpadeo para que nuestros videos salgan. O sea, tendríamos 5 sensores. Exactamente. Tenemos aquí 2 cámaras, 2 sensores y nuestra cámara periscópica. Entonces, es un producto muy robusto, como pueden ver, muy imponente nuestro módulo de cámaras. Y obviamente es así porque los creadores de contenido más aguerridos, los cineastas, los videógrafos, los periodistas, los documentaristas, están buscando este tipo de productos. Si bien la parte fotográfica es muy impresionante, por ejemplo, tenemos tecnologías de fusión que nos permiten, por ejemplo, tener la fotografía perfecta gracias no nada más al hardware, sino a los algoritmos de inteligencia artificial que incluye este dispositivo, creo que la parte más destacada es la parte del video, y es en dos partes. La primera es, hemos resuelto con esta cámara un dolor de cabeza que desde hace años tenían muchos consumidores, que es el poder tomar fotografías y grabar video al mismo tiempo. Tú me dirás, oye, pero el smartphone que yo tengo en el bolsillo, sea cual sea, lo puede hacer. Yo te diría, sí lo puede hacer, pero no lo puede hacer de forma óptima. ¿Por qué? Por lo general, cuando estamos grabando un video, aunque sea en 4K, 60 cuadros, lo que hacemos cuando tomamos una fotografía sin pausar el video es capturar un cuadro de ese video. Entonces, estamos subordinados a la calidad y al tamaño del cuadro del video.
El Honor Magic 4 Pro elimina por completo eso, porque gracias a esta conjunción de cámaras, podemos estar grabando un video a 10 bits, 4K, 60 cuadros, la máxima calidad, y a la vez tomar una fotografía en la máxima resolución sin ningún problema. ¡Wow! Eso es algo impresionante. Es una novedad, además es muy importante para los que hacen publicidad y cosas así de medios. Exacto, o por qué no, también para los que somos usuarios más casuales. Yo te voy a contar una anécdota. A mí me pasa mucho con mi hija, tengo una hija pequeñita de 5 años, que me gusta mucho grabarla con este dispositivo, que pues ella juega, corre, se mueve, obviamente nunca perdemos el enfoque, gracias a la robustez de la cámara, pero hace algo de repente que quiero capturar también fotográficamente. Entonces, sin tener que suspender el video para tomar la fotografía, o sin conformarme con un cuadro que puede salir borroso, que puede salir granulado, en fin. Claro, y que seguramente si lo repiten no va a salir igual, ¿no? Exactamente. Entonces, por ahí los creadores de contenido pueden estar felices de que pueden hacer fotografía y video al mismo tiempo sin tener que suspender. Por ejemplo, con los youtubers pasa que estás grabando un video y de repente en ese video sucede algo y dices, esa va a ser la portada de mi video, va a ser el caption del video, ¿no? Por lo general congelan los cuadros. Acá ya no es necesario. Puedes hacer una fotografía dedicada sin tener que suspender el video. Por ahí, Honor, porque Honor puede, por la investigación y desarrollo, por el crecimiento, por la independencia de la marca, resolvimos un punto de dolor con esta cámara. David, hay algo que es un punto de dolor que lo veo acá, que es el zoom de 100x. Cuando uno hace tanto zoom, realmente se mueve muchísimo. ¿La estabilización por hardware nos ayuda ahí? Definitivamente tenemos estabilización óptica por hardware, tenemos estabilización electrónica y también los algoritmos de inteligencia artificial. De hecho, ahora justamente tengo el privilegio de estar en el headquarters de Honor, en un piso bastante alto. Tenemos aquí una vista panorámica. Si quieres, después salimos a probar la cámara para que veas qué tan bien estabiliza, aún en rangos de zoom bastante amplios, qué tan bien estabiliza, cómo conserva los detalles, cómo la fotografía a una gran distancia, podemos lograr ese encuadre perfecto que queremos y tener esa fotografía que hemos estado buscando sin tener que nosotros movernos, mover al objeto, bueno, que un paisaje no se puede mover realmente, ¿no? David, hablemos un poco de lo que hay por dentro, porque es que ustedes hablaban de esta compatibilidad con IMAX y de el formato log, que para mucha gente es bien importante, sobre todo para los que hacen cine. Correcto, eso me gusta, querido Felipe, porque justamente la cámara no solamente es un titán para el tema fotográfico, como ya hablamos, para el tema de video casual, para la dualidad de poder tomar foto y video, sino que también este es uno de los pocos dispositivos en el mundo en tener la certificación IMAX Enhanced. De hecho, gracias al sistema Magic Log, podemos grabar, fíjate, video 4K de 10 bits a 60 cuadros sin compresión en este formato log, que es un formato muy amistoso, sobre todo para los creadores de contenido que están buscando postproducir su video. Tú grabas en este formato log y después bajas a tu isla de edición, a tu software de edición, y puedes tener más información, más rango dinámico, más contraste, y hacer tú una corrección de color mucho más precisa de lo que harías, por ejemplo, si hubieras grabado en un teléfono tradicional en MP4. Eso es uno de los aportes principales de este dispositivo. Yo siempre les he dicho a los amigos de tu audiencia que la mejor cámara es la que traemos en el bolsillo en todo momento, y qué mejor que traer la cámara del Honor Magic 4 Pro, que tiene estas capacidades. Ahora, si ustedes son usuarios o son creadores de contenido que básicamente del smartphone quieren directamente subir sus obras creativas sin bajar a la isla de edición, sin postproducir, no hay ningún problema, porque también tenemos los LUTs, que son estos filtros inteligentes que nos dan una colorización de grado Hollywood, déjame decirte. Por ejemplo, nos dan una luz más cálida si queremos una escena más alegre, nos dan una colorización en tonos azulados, un poquito lúgubre si queremos algo más melancólico, nos da alto rango dinámico, contraste si queremos algo más épico, en fin, y todo lo podemos hacer con un solo toque. Estos filtros están disponibles en la interfaz de la cámara y no tenemos que ser cineastas profesionales para tener sí un resultado verdaderamente profesional en video, en fotografía con este Honor Magic 4 Pro. David, digamos que el plegable que vimos, el Honor Magic B, que estaba de locos, es para un segmento como más empresarial, más exclusivo. ¿Este para qué segmento es? ¿Para creadores de contenidos?
Este dispositivo puede funcionar perfectamente, por ejemplo, para un alto ejecutivo que lleva el día a día de su empresa, de su negocio, un emprendedor, porque tenemos también sistemas de seguridad muy avanzados. Por ejemplo, la huella dactilar, el sensor que está en la pantalla, es un sensor no óptico, es un sensor sónico de nueva generación que creamos en conjunto con nuestro partner Qualcomm. Tiene la capacidad de leer una superficie mayor, hasta 77% más de nuestra huella dactilar, lo que lo hace mucho más seguro. Además, tenemos una bóveda, un chip independiente que nos permite encriptar contraseñas y la información biométrica tanto de cámara como de huella dactilar, lo que hace este producto prácticamente inviolable. Entonces, la gente que busca la productividad desde un dispositivo como este no va a tener ningún problema. Ahora, si tú eres gamer, también te va a encantar este dispositivo porque tenemos también el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Y ahí viene la pregunta, porque la gente dice 888, ¿no? 888 suena mucho mejor que el 8 Gen 1. No, este es 8 Gen 1. Exacto. Este es el más nuevo. Exacto, expliquemos eso porque exactamente. La gente ve un número mayor y dice, no, esto es mejor. El 888 Plus es la generación anterior que de hecho tuvimos en Magic 3 y en Magic 3 Pro, pero como estamos hablando de productos de ultimísima generación lanzados globalmente hace apenas unos días y obviamente de la mano de nuestro partner más importante que es Qualcomm, hemos el corazón que late, el corazón es de dragón justamente, el corazón que late en este producto es el 8 Gen 1 de Qualcomm, la plataforma de 4 nanómetros más avanzada del planeta, un procesador, por supuesto, 5G, que nos da 300% más rendimiento de inteligencia artificial, 20% más rendimiento en GPU y CPU, 30% de ahorro de energía, en fin, todas las bondades que aporta. Además, tenemos tecnologías inteligentes propietarias de Honor, como por ejemplo, en esta versión que tengo en la mano, tenemos 8 GB de RAM físico más 2 GB de RAM virtual, con una compresión 3 veces superior, que nos daría un equivalente a prácticamente 12 GB de RAM, que es la tecnología Honor RAM Turbo, que esto para la gente que busca multitarea, que busca gaming, que busca aplicaciones demandantes, es una gran noticia. Tenemos GPU Turbo X, por supuesto, que es optimización de hardware y de software para tener mayor agilidad, pero creo que lo que más le va a gustar a los amigos gamers es este panel de 6,81 pulgadas, es un panel OLED flexible, una curvatura de 89 grados, es un panel con atenuación PWM de 1920 Hz. Tú, querido Felipe, aunque suene muy técnico, vas a entender muy bien este punto. De hecho, hay productos que eran referencia en la industria que tenían una atenuación PWM de 480 Hz y habían dicho, no se puede más. Honor dijo, claro que se puede más, vamos a los 1920 Hz. ¿Cuál es la utilidad de la atenuación? Es grandísimo. Es enorme, es casi, ¿qué te gusta? Casi 4 o 5 veces más. ¿Para qué sirve la atenuación PWM? Muy sencillo, reduce el parpadeo de la pantalla. Todos los dispositivos electrónicos... Y eso se ve al grabar, ¿no? Se ve, exactamente. Las líneas pasando. La atenuación PWM nos permite tener menos parpadeo en la pantalla, lo que cansa menos la vista. Entonces, nosotros sabemos que los usuarios van a tener el smartphone en la mano la mayor parte del día para jugar, trabajar, conectarse, aprender, en fin, ¿no? Crear contenidos. Y gracias a que tenemos esta atenuación PWM de 1920 Hz, la más alta en la industria, es que podemos tener un cuidado en la vista de nuestros usuarios y no vamos a fatigar su vista, ¿no? Y aparte se va a ver perfecto el panel. También tenemos una tecnología adaptativa de tasa de refresco, de tasa de frecuencia de actualización, que puede pasar de un Hz cuando estamos, por ejemplo, leyendo un texto o estamos navegando una página y estamos leyendo un texto estático hasta los 120 Hz. Y esta es una adaptación, por ejemplo, cuando vemos un video o jugamos un videojuego, es una adaptación totalmente inteligente. Otro punto muy importante es que tenemos tecnología de escalabilidad. Por ejemplo, si estamos viendo un video a 30 cuadros, la pantalla lo puede escalar a 60 cuadros, aunque nativamente... Sin dañar la calidad. Sin dañar la calidad, al contrario, mejora la calidad. Entonces, esto también nos permite, por ejemplo, algunos videos que vemos en plataformas de streaming, mejorarlos y tener una sala de cine en nuestras manos. Y como pasa con el Magic B, por ejemplo, también tenemos la certificación IMAX Enhanced, en donde tenemos nuestros parlantes de estéreo dual con tecnología de audio DTS para ver los videos en la mejor calidad de audio y de video. David, posible. Algo que nos preguntan es... ¿Tiene jack de audífonos? No tiene jack de audífonos, pero no es necesario porque tenemos obviamente toda la conectividad Bluetooth de última generación y tenemos este puerto único de USB tipo C. Pero como te decía, si tú quieres utilizar audífonos sin ningún problema, te conectas por Bluetooth, que es la tendencia, o mejor disfrutas de los parlantes físicos que tenemos, dos parlantes en tecnología estéreo DTS,
para ver tus películas, tus series y tus contenidos en la máxima calidad. Dos preguntas obligadas que siempre la audiencia nos la cobra. Es uno, precio, y dos, actualizaciones. Bueno, déjame decirte que este tiene todavía un precio de referencia global. Este dispositivo, el Honor Magic 4 Pro, parte desde los 1,099 euros. Y como sucede con los insignia de Honor, como hablamos ya con el Magic D, como hemos hablado con el Honor 50, tenemos una garantía mínima de 2 actualizaciones de sistema operativo y obviamente todos los parches de seguridad y actualizaciones que se van dando en cada trimestre, porque este es un dispositivo que, por supuesto, no nada más es Android, es Magic UI 6.0 sobre Android 12, la última versión, pero también, pues obviamente, tenemos esta capacidad de actualización sin ningún problema para mantener el producto fluido, actualizado y, por supuesto, seguro. Y otra cosa que me gustaría comentarte que es muy importante, uno de los puntos de dolor que también resolvimos, porque, bueno, pues tenemos una gran cámara, un gran procesador, un gran sistema operativo, una pantalla excepcional. ¿Qué pasa con la energía, no? Batería de 4,600 mAh, ideal para día o día y medio de uso, de creación de contenido. Y de la gaming, carga rápida. Y la carga rápida es la mejor de la industria. Te voy a decir por qué. Tenemos 100 watts en carga inalámbrica y en carga alámbrica. No importa si el usuario decide cargarlo alámbricamente en casa, por ejemplo, e inalámbricamente en la oficina, de 0 a 100 en tan solo 30 minutos. Por ejemplo, yo puedo estar con mi Honor Magic 4 Pro, me pasa mucho los fines de semana que no lo cargo, y el lunes en la mañana que tengo que correr, por ejemplo, a tomar el vuelo para llegar a esta maravillosa ciudad que es Bogotá, a lo mejor no lo cargué o tiene un porcentaje bajo de batería. Bueno, pues no hay ningún problema porque lo conecto 30 minutos o lo dejo en su base de carga 30 minutos y voy a recuperar el 100% de la batería. En lo que me doy un baño, tomo un café, ya está la batería completa del dispositivo y puedo seguir con mi día o incluso más allá sin ningún problema. ¿Resistencia, agua, polvo, golpes? Definitivamente sí. Tenemos un producto que tiene la certificación IP68 que nos permite hacer resistente este producto, no nada más a salpicaduras, sino se puede sumergir hasta 1.5 metros de agua 30 minutos y, por supuesto, toda la resistencia al polvo y a los elementos. Sabemos que, por ejemplo, los cineastas, los videógrafos van a querer salir al campo, van a querer salir de la ciudad, van a querer ir a cualquier tipo de entorno a probar este dispositivo, pues sin ningún problema lo van a poder hacer con un producto que es resistente, que es durable y que obviamente se va a mantener vigente por sus tecnologías y su durabilidad durante muchos años. Perfecto, David. Muchas gracias y te esperamos en techcetera.co. Gracias, querido Felipe. Last, say to me. Both for wireless charging and wireless charging to support 100 watts. Here comes Snapdragon 8-in-1 mobile platform. Yes, honored here.